A ver, si me escuchas, si me escuchas, probando, 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 Sí. probando, probando, Sí. probando, probando, Sí. probando, probando, Sí. probando, probando. Vale. Turu, 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 turu. Vale. Okay. Aloha, chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Pokémon Púrpura. Estoy aquí preparadito para capturar a los legendarios, ¿vale? Ya tengo todas las estacas, creo que os lo dije en el vídeo anterior cuando fui a por Miraidon. Se oye un sonido proveniente, distante, ¿vale? ¿Qué? ¿Quieres tocar el santuario? Sí, ¿vale? Ya hice todas las estacas, podéis encontrar en la web de Vandal, por ejemplo, que es la que utilicé yo. Bueno, en Google están todas las estacas, dónde están y la ubicación y demás. Así que vamos a por esto. Un pececito, no sale. ¿Qué nivel? ¿Qué nivelito? Alarido. Nivel 60. Vamos a hacerle bostezo. Tenía que haber lanzado una Veloz Ball. ¿Funcionará ahora una Veloz Ball? Una Veloz Ball ni se me ha ocurrido, tío. Uno. Y se escapa. Vale, nada. Nivel 60. Le voy a hacer tipo fuego porque al final no quiero matarlo. No sé si he guardado antes. Uf, liada. Por si lo mato. A ver, a ver, a ver. Lanzallamas. Vale, le quito poquito. Otro poquito. Y voy a lanzarle ya ultras. Lanzarle ya ultras hasta la arcada. Vamos allá. Dormido en naranjita, no creo que se atrape. No. Yish. Se ha despertado ya. Así que otro le mato. ¿Qué será? ¿Fuego o qué? Bostezo. Pantoneo. Sigue subiendo el ataque, así que no me interesa tocarle para nada. Está confuso. Usado bostezo. Vale. ¿Debería sacar otro Pokémon? ¿O qué? Ultra Bola. No, no quiere, ¿eh? Calamidad. Uf, cómo quita. Se duerme, ¿eh? Voy a sacar otro Pokémon. Como Meowth. Uf, es que ¿qué le hago? Que le quite poco. Es que tengo miedo, tío. Es que si no se gira ni una vez dormido. Uno, dos. Y se sabe. A ver, tengo Turno Balls. También. Turno Ball, Nivel Ball, amigo, Rapid, Acopio, Veloz, Turno. Turno Ball. Buf. En el siguiente, igual le hago otro bostezo. Antes de que me lo mate. Buah. Ni de broma, ¿eh? Se ha despertado. Caramidad, me lo mata. ¡Ah! ¡Qué rabia! Ah, no, no me lo mata. Qué raro, ¿no? Humareda. No me lo mata.
Ya no estoy confuso. Bostezo. Turno Ball. 1. No, tío. Qué pesado. A 1 de vida. Para no darte pena. Manda huevos. Vamos allá, turno ball. Buah, es que ni gira, tío. Vamos a tirar el de ultras, que al menos giraba con ultras, tío. Tío, no me lo puedo creer. Me saco ya Paumot. Vamos a sacarle a Paumot. Buf. Quitará menos atizar o chispa. Yo creo que atizar, ¿no? Porque no es staff. Se ha despertado. Qué mala suerte. Bote. Vale. Le quita menos chispa, ¿eh? Puede llegar a paralizar. Pero es staff. Y soy más rápido. Qué mala suerte, tío. Me lo va a matar de una. No. Chispa. Nah, tío. Debilitado. Pues nada. ¿Eh? ¿Qué ponía? ¿Qué ponía? Se ha quedado sellado en el santuario de nuevo. Ah, que podemos... Podemos... curar rápido. Vale. Y... Paumot también lo curo. Soy más rápido. Vamos a probar a ver... No. ¿Qué tal con Paumot? Pero de esta primera... Voy a... Durante un tiempo, pues nada, me salgo. Cerramos y volvemos a abrir. No, no hay más. ¿Vale? Eso es normal. ¿Vale? No hay ningún inconveniente. Vale. Pulsamos. ¿Y dónde guardé por última vez? Turuturum.
¿Qué perro? Debe ser el más rápido. Efectivamente, Botel no me hace una mierda. Está confuso. Bostezo. Uf. Vale, voy a hacer otro bozarrón. Me ha subido el ataque. Uf, y otra vez. Igual le mato de una. Igual le mato de una. ¿No? Una llamarada. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, perfecto. Tienes que capturarte ahora. Rojitos. A menos de un PS. Dos. ¡Ah! A nada, tío. No. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Está despertado. Vamos a hacer bostezo. Lo estoy viendo así. Venga. Ultra bola. ¡No! Casi, tío. No me lo puedo creer. Y él se tiene que dormir. Si no, caso, claro, estamos en una cueva. Si no, caso bol. Caso bol también puede ser buena opción. Está dormido y se sale de una, tío. Cuando antes estuvo en las tres. Esto es una fucking shit. Vamos allá. O caso bol. Con una ocaso bol. Vamos, ocaso bol. Espectacular. Vale. Siniestro fuego. En este juego son todos siniestros, tío. Vale. Capturado. Vamos a guardar antes de nada. Y vamos a por el siguiente santuario. ¿Vale? Vamos a por el siguiente santuario. Vamos a capturar otro más. El siguiente está... A ver, a ver, a ver. Estaba aquí, yo creo. Marcar como destino. Vamos aquí. Bueno, debo ir a un centro Pokémon. Vamos a curar. Perdonad, pero vamos a curar primero. Así no me gasto yo de mis cosas. Mira, este centro Pokémon no he ido. Qué desgraciado soy. Vamos aquí. Directamente para acá. Bienvenido, descansar, vale. Dame unos segundos, toma todos los segundos que quieras, amiga. Turutum. Vale. Vamos a darle... Hola, tal... Me falta uno. Vale, vamos para aquí, en la Pokémontura. La verdad es que puedo volar directamente. Así tardo menos, ¿no? Voy a ir por aquí. Vamos a volar aquí, a la torre de vigilancia.
Y esa zona no le he recorrido nada. Voy a ir por primera vez. Y va, iba a subir, pero paso. Qué raro que no haya cogido esto si he llegado hasta aquí. Esto de aquí ya me extraña menos, pero... Vale, otra vez. Te he visto. Solo una, tío. No sé cuántas me quedan, ¿eh? Dos hiperpoción. Mira. No quiero enfrentarme. Me voy a enfrentar a ese NPC. Un segundito. Me haces una foto. Con los drippy. Hidrocloak. Vamos allá. Uf. ¿Qué nivel? 53. ¿Le mataré de una? Supongo que no. Avalancha. Evitamos el ataque. Un crítico sería brutal, ¿eh? Ah, trampas rotas. Vale. Y bola sombra. Perfecto. Vale. Antiparalizador. ¿Coges el objeto o qué? Menta, una mentita. Super poción aquí. No entiendo, tío. A veces los objetos son un poco raros. Pero bueno. No, quiero este objeto. Así que... Lagazo. Sonámbulo. Algún objeto aquí. No, fuera. Vamos a ver qué Pokémon es. Girafarig, no me interesa. Caramelo raro. Voy a enfrentarme a este. A ver qué Pokémon me saca. Estudiante Eva. Pero esta de Eva tiene poco, ¿eh? Me parece a mí. Chansey. Chansey. ¿Cuántos Pokémon tienes? Uno. Lanzallamas. Y otro lanzallamas. Hubo curación. No, tío, no empecemos con curaciones, macho. Lanzallamas. Y ahora le quito menos de la mitad. Tío, vete a la mierda. Bostezo. No tiene efecto, que los tiene el máximo. Voy a hacerle otro lanzallamas. Vete a la mierda, macho, a gastarme los lanzallamas.
te despiertes y hagas evocuración, porque me enfado ya. Vamos allá. Chansey, perfecto. Debilitado. Vale. Ha perdido. ¿Será ahí arriba o qué? ¿O es eso de ahí abajo? Aquí abajo. Un objeto, una valla tamarra. Vamos a guardar. Que no nos pase como en el otro. Vamos a ver. Voy con este, le hago bostezos. Se oye un sonido distante proveniente del interior del santuario. ¿Quieres tocar el santuario? Sí. A ver. Cling, cling. Clon. ¿Quién sale? ¿Pero qué tipo de Pokémon es este? ¿Acero siniestro o qué? Buah. Caldero de Buckley. Yo es que alucino. Vale. Voy a probar una veloz bola, por si suena la flauta. No, no suena la flauta. Pataleta. Vale, pataleta es tipo tierra, pero no quiere decir que sea tipo tierra. No lo sé. Vale. Calamidad es siniestro, entonces. También. ¿Siniestro es roca o qué? Siniestro es roca. Vamos a hacerle un lanzallamas. Igual no es acero. Le hago bozarrón. Me la juego y le hago un bozarrón. Está dormido. ¿Puedo cambiar de Pokémon? Para sacarle poco. Dormido como un tronco. Atizar. Ha evitado el ataque, no me lo puedo creer. Atizar. No le afecta. Me cago en la mar. Chispa. No afecta. Su madre. Se ha despertado. ¿Me lo matará? ¿Nunca la mira? No. A ver, soy más rápido. ¿Onda trueno? No le afecta. ¡Qué burro soy! Vale. ¿Atizar? Joder, y dormido no pude haber hecho... Vamos a hacer otro atizar. Qué pena que no le deje rojitos, tío. Me lo mata ahora. Qué rabia, macho. Tengo que sacar otra vez a este y hacerle un bostezo. ¿Bostezo? ¿Soy más rápido? Sí. Me lo va a matar, pero bueno. Vale. Que cualquiera ataque le mata, yo creo, de mis otros Pokémon, porque incluso este... Uf. Voy a sacar a...
a este. Y voy a empezar a lanzar bols. A probar un acaso. Como la otra vez no funcionó. No estamos en cueva ahora mismo. Nah, ni se gira. Se duerme. Turno bol. Ni se gira. A por ultras. Uno, dos, tres. Vamos. Tinglu atrapado. Perfecto, pues vamos a ir a por el tercer legendario. No he tardado mucho en este, no me ha tocado reiniciar. Vale. 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 Vamos. Es esto. Aquí, mira, donde la... de la incursión. Voy a ponerlo marcar destino y vamos a volar. Yo creo que llegamos antes en aquí. Llegamos antes, yo creo que desde ese punto. Vamos a curar. Tum, tum, turum, turum. Vale. Vamos para aquí. Como ahora podemos escalar, pues mola un huevo. Ah, pues estuve al lado de la puerta, creo, ¿eh? Supongo que es... mierda. Por abajo, ¿no? Yo creo que será por abajo. Si no subo después... joder, macho. Estaba todo plagado de... flabebés. Tú, ponte las botas. Mátame a todos estos. Joder, macho, y me choco. Poción máxima, mira, me viene bien esa. Mira, hay un Hunter. Refuerzo. Un Axeu. Mierda, Rockraft. Tío. No quiero contigo. Esta me pregunto yo. Vamos, Ruth. Fomantis, ahora mismo un Fomantis. Por la cara un Fomantis, pues toma una llamarada. ¿Estará hacia abajo el este? A ver. Tiene pinta de que es abajo.
Perfecto, vamos a guardar. Y un sonido, ¿quieres tocar? Vamos a tocar. Chien Pao. Cling, 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 clon, clon, clon. Vamos allá. Este está muy guapo. Un tigre de dientes de sable, parece. Tipo hielo, ¿eh? Vamos a hacer la prueba de las veloz bolas con Eternatus. En su momento me vino bien, ¿eh? No, ni una. Calamidad, qué pesados. Con la calamidad, todos. Me bajan aquí. Uf, qué de ataque especial tiene este Pokémon. No le aguanto otro, ¿no? ¿Seré Espada Santa? No me afecta. Buah, menos mal. Tiene pinta de hielo, tío. Bozarrón. Calamidad me lo mata. No, no me lo mata. Calamidad que quita la mitad de la vida. Uf, qué buen bozarrón. Pero muy justito. Ultra Ball. 1, 2, 3. ¡Ah! ¡Qué rabia, macho! Voy a darle. Nada. Es que no me atrevo a hacerle otra cosa. No me atrevo a hacerle otra cousiña. Está dormido como un troco. Es que un bozarrón me quitó mucho, tío. Voy a hacerle un chispa. Yo creo que se va a despertar, pero bueno. Se ha despertado. Qué mala suerte. Seré más rápido. ¿Me la juego un chispa? No. Lo mato. Vale, vamos a salir. Y lo volvemos a intentar. Vamos a ver. Vale, bozarrón. Igual es jugármela. Bozarrón igual es jugármela. Pero bueno. Puedo probar un bola sombra. Clink, 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 clink. Clunk. Vamos a hacer lo mismo. Una veloz bola. Por lo que pueda pasar. Una veloz bola. Por lo que pueda pasar, a ver si gira, al menos. Tío. Golpe bajo. Pero ha fallado.
Voy a hacerle bola sombra, a ver qué pasa. Lo mismo. Baja la defensa especial. Bostezo. Vamos a hacerle una ultra. Una ultra bola. Y saca a Paumot cuando se duerma. Golpe bajo. Ha fallado. Y se duerme. Ahora es momento de Pokémon, Paumot. ¿Y qué le hago? ¿Chispa o atizar? Yo creo que atizar, tío. Es que chispa es menos potente, pero a la vez es estafa a favor. Esto ni de broma. Un atizar, venga. No le mates, no le mates, Paumot. Tío. Vale, en rojitos. Es mi momento. Ultra Ball. Y es de noche, ¿eh? Podría usar ocasos. Se ha despertado. Calamidad, espada santa. Intento un onda trueno. Me lo mata. Intentamos dormirle. Bostezo. Espada santa. No me afecta. Bostezo. No caso. Están rojitos, tío. Vamos a probar un acaso. Uno. No. Pero ya ha girado, ¿eh? Vamos con una ultra. Una ultra, vamos. Tío, ni giras. Estás en rojo y dormido. La ultra. Vamos. Vamos. Vamos allá. Leche. No. Cancelar. No quiero añadirlo. Aunque este me mola, ¿eh? Vale, vale, vale. Y vamos a la última localización. Vamos a guardar por lo que pueda pasar. Que aparte es el santuario que ya hemos visto. Que nos hemos encontrado con esa puerta. Así que... El santuario está aquí, con estas ruinas. Vamos a ir aquí. Curamos y vamos. A ver, a ver, a ver. Oye, ¿y dónde salen gocitas, tío? Me falta gocita. De los que puedo capturar yo. Ay, mierda. Si no he puesto el marcaje. Está exactamente aquí abajo.
Allí la veis. ¿La veis al fondo? Atravesamos árboles y todo, ¿eh? ¿Qué tal incursión es esta? A ver quién es. No me interesa. Me interesa una incursión de lo que me falta. Mira, ahora ya puedo coger estas cosas. Una copio ball. ¿Hola? Vaya lagazo. A ver, salta. No me lo puedo creer, macho. Azurril. ¿Quién es? Uf. Coger esta monedita. Estas tres moneditas, para ser exactos. Aquí salían un par. Una y había otro por aquí. Creo recordar, pero bueno, no he debido de salir. Y listo. Vale, eso ya... Otro día. Super poti. Ya ves tú, una super poti ahora. Lo bien que me viene. Esta es la primera que vimos en su momento. Y abrimos el santuario. Y vamos a por Wo Qian. Que tengo aquí la chuletilla de Wo Qian. Clink, 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 clon. Y allá vamos. El arbolito este, el gusano. Mira que es feo, tío. Y mira los ojos donde están. Este lanzallamas ni de broma, ¿no? Tablilla de Buckley. Me dejan loco. ¿Conseguiré una veloz bola? ¿Con una veloz bola? Nah, ni de broma. Calamidad. Evitado, vale. Vamos a hacerle bostezo. Ya. Vale, bozarrón. Vale, le quita poco. Latigazo. No es muy eficaz. Nagún bola sombra. Es que bozarrón le va a dejar en naranjas. Bueno, sombra tengo miedo porque se estafa a favor. Vale, no. Uf. Un bozarrón. Lo mato, ¿no? Lo mato. Fucking shit. Vamos a darle. Y volvemos a entrar. Ay, qué rabia, tío. Qué rabia. Pero bueno, cosas que pasan. Cosas que pasan en este mundo. A ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a darle aquí a guardar.
Que solo sea... ¿Me la juego un lanzallamas? Yo creo que me mato de una. Yo creo que tres bolas sombras no le mata. Que se queda a nadita. Vamos a verlo. Que le dirge. Claramente voy a intentar una veloz bola. Por si suena la flauta, nadie sabe, ¿no? ¡Ah! ¡Qué pena! Vale, bola sombra. Uf, pues igual me viene hasta bien, ¿eh? Que te haga gigadrenados y se cure. Vamos a hacerle un bozarrón. Y ahora sí, pon la sopra. Juego sucio. Perro. Bola sombra. Y si hace otro gigadrenado. Juego sucio. ¿Me lo matas? Uf. Bostezo. Antes de que me lo mate. Latigazo. ¿Me lo mata? Sí. Ay, qué rabia. Bueno, se ha quedado debilitado. Lo suficiente. I think is enough. Un chispa. ¿Le dejan rojitos o le mata? Vamos a probar. En rojitos. ¿Le paralizas ya? Le paralizas ya. Es la bomba. Juego sucio, ¿me lo mata? Vale. 20 ya con papá. Vamos allá. Y ni se gira, ¿eh? Paralizado en rojo. Uf. A ver, a ver, a ver, a ver. Uno. Y se va. Estás paralizado, tío. Gigadrenado. Se sube. Buf. 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 Este... doble patada igual no le hace mucho. Si se vuelve... si se vuelve a curar... que ahora sí que no gira, está en naranja, tío. Pues giró dos veces, ¿eh? Está paralizado. Giró dos veces en este caso. Uno, dos, tres... ¡Vamos! Capturados los cuatro legendarios. Perfecto. Perfecto. Vale. Vale. Registrado, no quiero ponerlo en mote, no quiero tal. Perfecto. Vale. ¿Qué Pokémon es? Ah, la evolución de... de esto. Vamos a guardar. Y nada, chicos, espero que el vídeo os haya ayudado, que os haya servido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos, además a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Vale, vídeo hecho. Vídeo hecho. Vamos a empezar a subirlo. Que luego se me echa todo encima. Vale, mientras tanto. Vamos a ver. Y esto para aquí. Vale. Al final son 50 minutos de vídeo lo que hemos hecho.
Vale. Pokémon Púrpura. Y estamos. Esto por aquí. Esto para acá. Y para el 3 de enero. Vale. Perfecto. Vamos a poner esto por aquí. Turu turu. Imágenes. ¿Cómo se denominan estos? Saca legendario Gochen. Turum. Turum. A ver. Y vamos a ver. Vale. Listo. Esto fuera. Y listo, ya listo. Vale. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Vamos a volar para curarnos aquí mismo. Me quedan los últimos. Sí, quiero viajar ahí. Vale. En las subastas de marinada. Vamos a marinada. No, marinada, ¿dónde era? Arriba. Ciudad marinada. Vamos aquí. Ah, no, ciudad cántara. ¿Es a la derecha entonces?
La mía. No. Pueblo del Forno. Pueblo Pirotín. ¿A dónde se iba este señor, no? Aquí, marinada. Aquí. Volamos aquí, a donde el faro. Tuturutum. Y... vale. Catálogo roto. Venga. Vale. No pujar por ahora. 2000 directamente. Vale. Se retira. Estamos en subastas para conseguir la taza. La jarrita esta de tal. Vallas. No. Teteras rotas. No empujar por ahora. 3500. 5000. Vamos a darle 5500. 6000. 7500. 9000 si le dan. 8500. 9000. Tras. Va a salir carita. Vale, ¿tus padres son ricos o qué? Vale, perfecto. Perfecto. ¿Y aquí qué más tenemos? De subastitas, hiperpociones. ¿Un cliente? A ver, ¿qué es esto? Me gustaría comprar. Vale, de esto voy a comprar de... de todo. No sé cuáles son los importantes. Me suena que cebolla sí. Vamos a comprar 40 de cebolla. Qué chulo he dado sin querer, pero bueno, vamos allá. Creo que aquí también hay algo que necesito coger para algo de algunos Pokémon, ¿eh? De evolucionar. Este es más caro, vamos a darle menos. Hey. Me estoy dejando aquí dinerico del bueno, ¿eh? Pero bueno, necesario. Seguro que en algún momento lo necesitaré. ¿Tengo tres de todo en la mochila o qué? Crema de cacahuete. Cara, ¿eh? Y palillos, yo creo que dan igual. Palillo, voy a coger el... el más barato, vamos a coger 50. Un palillo diseñado por impresionar suele encontrarse en las tiendas. Me la chufla. Palillos, cojo los baratos, ¿no? Ya está. Cliente. Hombre,
Poder huevo. Objetos. Objeto psíquico, captura lucha. Objeto lucha, captura roca. Huevo. Encuentra. Encuentro lucha, captura dragón. Vamos a tomar este. Tres estrellas, supongo. Vale. Hay subastitas. Aquí no hay nadie. Hiperpociones, ¿y este qué? Ah, vale. Un cliente, este que vende. Vamos. Nos vamos al mercado y compramos de todo, mamá. Ahí está. Vale. Serrano. Mira, pepino no tenía. Aguacate tampoco. Cebollita. Me suena que la cebollita es importante. Para Sainis. Me quiere sonar. Una hamburguesa acá. Se me ha ido el dedo. Filete ahumado. Berros. Me voy a dejar aquí una buena pasta, Pimiento. Pimiento. Filete frito. Directamente, Uf, buti. Butifarrita, ¿Cómo entraba ahora fresca una butifarra? Entraba fresquísima. Un mordisco ahí. ¿Y este qué? Un cliente que me vendes. Es que fresas hemos utilizado. Bastante, ¿no? Ay, que me he quedado sin dinero, pues puntos de liga. Es mal que tenemos los puntos de liga. Vamos. Kiwi. Jalapeños. El dinero está para gastarlo. Y si no, no se disfruta. Fideos. Unos fideitos en un bocata. Como que no me cuadra, Vale. Nada más. Vale, entonces. Se supone que. ¿Qué haces? Loco. Se supone que Sinesti es con la. No sé si tengo la forma verdadera o falsa. O la genuina. ¿Cómo diferenciar, identificar la forma tal? Puede tener dos formas. Está sin. Ah, vale, te lo indica. Vamos a darle a búsqueda.
Sinestea. Buscamos. Vamos a quitar a Paumot. Y listo. Entonces, vamos a ver este datos. Como veo si es... Como veo si es... No veo si es... Armadura frágil. Vamos a ver la Pokédex un momento. A ver cuál es registrado. Scizor. Ah, que este lo tengo. Cago en la mar. Me lo debió de pasar Carlos. Me falta Gocita. Vale. Pues nada. Haciendo aquí esto para nada. Haciendo esto para nada. Pero bueno. Cosas que pasan. Pues hay que revolucionar alguno. Vale. Tuturuturu. Vale. Vamos a comprarle el casco de Daft Punk. Vale, Ciudad Cántara. Vamos a volar a Ciudad Cántara, que aparte estamos aquí. Qué pena que no haya ninguna pokeparada arriba, tío. Tengo que ir a por Gocita, pero no sé dónde ir a por Gocita. En la parte más alta de la ciudad. Aquí. Hay una tienda. Cíclicas verdes en la puerta. Efectivamente, aquí es. Buscas algo en concreto, el casco futurista. Este no. Casco integral, casco futurista queremos. Ahí está. Turista, en rojo no. En amarillo, a ver. Uf, amarillo muy, muy guapo, ¿eh? Naranja, azul marino, púrpura. Gris, a ver, gris. Y si fuese más tirando a plateado. Plateado o dorado.
Dorado. ¿Y este qué? Nah, este no. Sin más. Motocross. Casco de ciclista. No mola. Y casco de ciclista. Sin más. Vale. Comprado el casco de tal. ¿Cómo me lo equipaba? Casco futurista, me lo pongo y voy todo chido. ¿Cómo era el modo cámara? Quiero el modo retrato y tu. Vale, ¿y cómo le doy a...? ¿Cómo le saco foto? ¿Hola? ¿Qué significa? Aquí, vale. Joder, macho, no me enteraba. Vale. Perfecto. Pues aquí nos encontramos con el casco de Daft Punk, que lo tenía aquí anotadito para hacer. ¿Qué más? Turun, 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 turun. ¿Qué más? Vale, me voy a ir directamente. Voy a ir directamente a la zona cero. No, es hacia aquí. Turun, turun. A capturar los que me faltan. Vale, ¿cuántas monedas tengo del Grimmy Hole? No. Tengo que ir a curar. Bueno, aquí me puedo tirar monedas. Me lo he pasado. ¿No es aquí donde están las monedas? No. ¡987! ¿Dónde puedo ir rápido a por moneditas? 987. ¿Dónde estaba la cueva? Estaba la cueva esta guapa. Era aquí. Recuerdo dónde era la cueva esta guapa. O en cualquier torre, ¿no? Por ejemplo, aquí. Torre de vigilancia. Vamos a ir aquí a curar y subimos a la torre. Malo será que no haya spawneado otra vez. 987. El cofre más pequeño yo creo que nos daba 20. Así que vamos a curar. Y vamos a la torre, que está al lado. Dame unos segundos, yo te los doy. Y a ver si de casualidad de camino conseguimos algo. Vale. Cajas.
Necesito las manzanas, es verdad. ¿Dónde tengo la otra manzana? Sabe Dios. Búsqueda. Appling. Vale. Y movemos a la 16. Vale, mientras tanto vamos a ir así. Guardamos. Tengo que ver lo de... Creo que no me las había pasado, Carlitos, ¿eh? Vale, me falta la evolución de Grimmy Hole. Y creo que me falta eso. Las evoluciones... Scizor, Gocita. Me las he pasado ya y no me he entrado. Ah, me falta también ese. A ver, ¿están conectados estos? No lo sé. Vale. Vamos aquí. Me bajo. A ver si tenemos suerte. Si no, nos vamos de torre en torre, y malo será. Nada, aquí hay que investigar por si acaso. Yo soy un desastre. Ah. Vale, aquí lo tengo. Una bola sombra. Por si acaso, el lanzallamas no le mata. Vale. ¡Ay, la madre que te parió! Me faltan tres. A ver qué Pokémon es este. Ah, es que esta zona no le investigué nada. Un Diglett, no me interesas. Será cristalizado, me das igual. Bienvenido, pues te voy a matar. Te voy a debilitar. ¿Dónde puede salir Gocita, tío? Voy a buscarlo. Grimmy Hole. Vamos a ver. Piedras evolutivas. Y aquí las manzanas.
Vale. Ahora investigo esto. Esta zona, como quería ir con estos a tope, estaba conectado en llamada. Mira, ahí hay otra torre. Vamos a por esa torre. ¿Y salen gocitas? No. ¿No o no me lo marca? He visto objeto. Y he visto entrenador. Qué guay la Pokédex. Pues mira a todos los que tengo yo, amigo. Turun, turun. A ver, un segundito. Vamos a darle aquí. Turun. Vale. Ahí está. Vale. Era un Riolu. La Pokédex me gusta, pero los combates. Mira. Ahí. ¿Qué me hago? Es el tipo dragón. Ojito, ¿eh? Aquí. ¿Veis? Esta torre no la había investigado. No he combatido lo suficiente para ti, seguro. Ah, pues mira, casco dentado. Polvo curación. Que aparte ni me he enfrentado a un Gocita, porque no está ni registrado en la Pokédex. Vale. Vamos a subir antes de enfrentarnos a nadie. Y vamos a por este. Caramelito raro. ¿Hay algún objeto aquí? No. No hay ningún caramelito. Rarito. ¿Este qué? Dame tres. Necesito tres. ¿Cuántas me das? 60, tómalo. Pues ya tengo, ¿eh? Tesoro a la pista.
Rebirth. Rebirth. Vale. Vamos a ver qué Pokémon es este. Ah, el Sligo. Vale, pues vamos a cajas. Vale, vamos a búsqueda. Pokémon. Gimme Hole. Buscamos. Este es el de nivel 10 y tengo otro de nivel 50. Pues vamos a darle a este. Vale. Me ha quedado esto atorrado. Tengo que darle... Usar. Y yo ahora le doy un caramelo. Evoluciona. Vale. Vale, perfecto. Goldengo. El Goldengo, ojito con él, ¿eh? Goldengo. Interesante. Vale, voy a ir a por las manzanas. Vamos a ver la ubicación de las manzanas. Las tengo por aquí. Manzana ácida. Fácil de conseguir. Se puede comprar en el del Ibazar, en Ciudad Meseta. Ciudad Meseta. En Ciudad Leudal o Ciudad Cántara, a cambio de 2.200, en la sección de objetos varios. Creo que voy a ir mejor a Ciudad Leudal o tal, que será más fácil de encontrar. Porque aquí sabe Dios dónde está el del Ibazar. De Elizabar. Sí, creo que sí, que voy a ir. Sean más pequeñitas. Aunque, a ver, esta... Sí, vamos a... Voy a hacerle una aquí.
El de Lizabar. Vamos allá. ¿Cómo tardas en cargar, amigo? Amiga Nintendo Switch. ¿Qué? ¿Luchado suficiente o no? Pues nada. No he luchado una mierda. ¿Esto qué es? No, esto es la Taona. Tío, que no. No, estos son platos. Hazme tal. Esto supongo que tampoco, pero bueno. Churrito, tío. Le compré el otro día a mi mujer unos churritos. ¿Esto qué es? Esto es del mar. Es el de Lizabar. Eso es de sushi. No tengo ni idea, tío. Es que no he investigado nada. Aquí no se puede entrar, así que... ¿Esto qué? ¿Va a ponerte bonito? Son gourmet. ¿Dónde está el maldito? ¿Quién da esfuerzo? Mira qué bien. ¿Gafas especiales? Ole. ¿Esto qué es? De campo. No quiero de campo. Esto es de ropa. Más ropa.
tío. Uf, surf. Genial. Y es que fui directamente a lo que fui, ¿no? Tiene pinta. Piedra oval. ¿Será esto de aquí? Deliver. Bazar. Objetos varios. Vale. Y no. El revestimiento metálico no es aquí. Revestimiento metálico. Y roca del rey. Pero no sé, será en... Objetos de combate, vale. Bueno, de hecho, va, paso. Vale, objetos de combate. Llama esfera. Objetos de combate. Tiene que estar aquí, ¿no? Revestimiento metálico. Scopio. Bien, ciudad leudal. Aquí. Coger dos. Y listo. Vale, creo que ya está. Creo que tengo suficientes veloz. Sí, vale. Vale, vamos a evolucionar a estos. Vamos a evolucionar a las dos manzanitas. Bolsa. Y para evolucionar es dárselas, ¿no? Es con esto, creo yo. Manzana ácida. Vale. Lo registramos en la Pokédex. Planta dragón y manzana dulce. Se lo doy a este.
Vale. Perfecto. Registrado. Perfecto. Guardamos. A ver, que si no hago un huevo, pero si me lo puedo encontrar, mejor que mejor. Mapa interactivo, tengo aquí, chaval. Ocita. Ostras, solo aparece en dos sitios. Y me pone que es al lado de esto. Así que vamos a volar aquí. Nada, creo, ¿no? Y por ejemplo, este. Por el que salí. Vale, pues aquí me voy. Si por esta zona tiene que estar, pues por esta zona tiene que estar. Es que me da pereza. A ver, he luchado lo suficiente para ti. Se ve que no. Lluvia, pues mira, contra este luché, no he luchado contra este. Qué desastre. Sombra. Lleva el Appling. No quiero. Voy a quitarme los Appling porque no quiero que me den por saco, básicamente. Que me molesten. Acrobat es bueno. Te lo enseño. Así que... Vale, no se lo voy a enseñar. Los voy a quitar porque si no me van a molestar. Cajas. Mira, me voy a quedar con este en el equipo. Y el flamigo. Iba a llevarme al Paumot. Pero...
Que por esta zona no viene nada, tío. Hay algo por aquí que me haya dejado. Calor. Torkoal. Mira, un Torkoal. Porque me lo pasó ya. Si no, mira. Por no. Por no investigar, ¿eh? Anda, pero si está aquí el Team Star. Lanzallamas. Seguimos luchando. Hecho. ¿2500? Oye, me viene bien. Vamos a coger objetos. Esta sí la tenía marcada como de volar. Vale, tengo que venir más hacia aquí. Que hay aquí sería gracioso por una incursión. Pero mira, no me interesas, pero me cojo los puntos de liga. Vamos a luchar con esa entrenadora. Nos desafía. El Pokémon Minecraft. Claro, me da igual. Hariyama. Bueno, listo. Imposible de rodar. Vale. Se supone que por esta zona, tío. Vamos a investigar ahí qué Pokémon es. Ah, el Phalanx. Pues no me interesa un Phalanx, tío. Me interesa... No me interesa un Gocita.
Supuestamente por aquí. El problema es que aún encima ni me he encontrado a ninguno. Ni he luchado de un entrenador o algo. ¿Y esta qué? Nos cura. Pues esto lo podéis marcar también en el mapa, ¿eh? Me apetece criar, pero creo que va a ser lo mejor. Mira, ahí hay otro entrenador. Al final va a ser lo mejor, criar, tío. Yo no he visto a ninguno, ¿eh? Ni parecido. Igual a lo mejor salen de día. Pero no me tiene ni pinta de que vaya a salir de día. Pues que en esta zona tengo mogollón. ¡Shiny! Por la cara. Veloz bola, ya. Por la cara. No queremos ponerle nada. Y guardamos. Shinito. Pues porque me he fijado, le iba a lanzar al Skeledirge. No, no os voy a engañar, ¿eh? Y de casualidad me ha llamado la atención porque lo conozco bien, porque me ha salido un par de veces en Pokémon Go. Lo tengo en Pokémon Go y por eso me di cuenta. Te he escuchado. Te he escuchado. ¿Dónde estás? Te he escuchado. Te he dicho que te he escuchado. Amigo. Te había escuchado.
A ver. Voy a ir dándole en Poképortal para intercambiar. A ver si alguien quiere. Intercambiar cositas interesantes. Vale. Poképortal. Vamos a ver las incursiones que hay. Pues ya gastas una flauta de incursión de una gocita. Sería gracioso el tema. Pero no hay ninguno de gocita. Intercambio mágico. Vamos a dar este. Por el completado, le damos. A ver qué me ha tocado. A blue. Nada, un azurril de mierda. Nivel 5, sería interesante. A ver. Locita, parece. Un picho. Pues que estoy aquí. Sí. ¿Se hizo? Ni caminar, ¿eh? Sea, descendíame un gotita. No, Marip, no. Bueno, al menos van cambiando. Van cambiando de en el tipo de Pokémon de Pokédex.
Sí. Vamos. A ver. A parar de hacer esto porque si no, no avanzo. Y quiero meterme en la zona cero. Evil con lujo ball. Curioso el tema. Esta he venido. Sí. No, mierda. Diglett. No he luchado contra este. Ay, qué caga. A ver si le he matado un lanzallamas. Al que dicen que está más cheto de todos en el juego. Ahí está, lo estaba escuchando, la monedita de marras. ¿Qué más? Sí, ¿dónde estás? Es César. Chaos.
Y... Ah, es que si son no salen. No aparecen, solo es con intercambio, no es como otros que sí que te aparece. Appletum, mira. A tocar la moral, Apple. Estoy bastante lejitos de donde se supone que salen. Esta zona no la he investigado nada. Tengo Fuecoco, sí. Tengo los tres iniciales. El Pokémon Online, claro. ¿Quieres entrar? La cuestión es, te tengo que hacer un huevo. Muchas gracias, compañero. ¿Me pasas un Gocita? O un Scizor para completar Pokédex. O ambas cosas, por favor. Yo a cambio te hago esto. Dame un momento. No, no, no. Necesito. Bolsa, no. Caja. Joder, macho. Vito, aquí lo tengo. Saco a este. Tengo aquí al Fuecoco. La movida es... ¿Quieres también el de agua? Tengo huevos del de agua. Estos son huevos del de agua. Si quieres, te lo paso. Si lo quieres, vale, perfecto. Pues este huevo, no sé si los huevos se pueden intercambiar. Es del de agua. A ver, déjame ver qué Pokémon más me faltan. Me faltan muy pocos, ¿eh? El Ferropaladín y tal, que no sé si los tienes. Si me pasas de estos tres, ya no tengo que buscarlo. Y me falta Gocita. Scizor. Scizor, Gocita. Y esos tres. ¡Ah! Y... Amo... ¿Cómo se dice este? Amauruje o algo así. A ver, que lo busco. ¡166! Arma Rouge. ¿Tienes esos tres?
creo que ya ninguno más. Bueno, si tienes esos paradox, ya ni los busco yo. ¿Sabes? El Armarouge yo te lo devuelvo. Y el Scissor, si lo tienes, también. Tengo yo un Scyther. Vamos a hacer picnic. Y necesito lo de los bocatas, que lo tengo aquí. Recetas de bocadillos. Vale. Potencia huevo. Vale. Vamos a hacer un... Quiero hacer un bocadillo. Preparar un bocadillo. Poder huevo. ¿Cómo que no? Ay, me faltan ingredientes de algunos. Potencia, que da trígono, tal. Vale, voy haciendo este. Me da igual. ¿Qué es por aquí? Agu. ¿Y aquí qué? Todavía no hay nada. Vale, vamos a echar la pelota. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha ido o qué? ¿Sigues por aquí, Agu? Agu Gameplays. Vamos a lavarle. No sé si influye. Claro, la cuestión es que no sé. ¿De quién me va a hacer huevo, no? Hola, ¿hago un gameplays? ¿Esto qué? Okay.
hay nada dentro. Vamos a lavar al Dito, que está la vaina en sucio. Vale. Otra de energía huevo. Potencia huevo nivel 2. Es que esos necesitan mogollón de ingredientes. No sé si tengo todos. Plátano y mantequilla de manises. Prepararon al gusto. Crema de manises, entiendo que es crema de cacahuete. Tiempo a colocar todo. Va a quedar una bestialidad de bocata. Me he pasado. La porcita es un negro, tío, de tipo psíquico. Yo estoy haciendo ahí. Si quieres, también tengo al otro. Porque el número es el. No me quedó bien. Vale. Malo será. Vale, pero ¿y el resto los tienes? Scyther para. El número 234. Vamos a terminar el picnic.
Vamos a ver. Cajas. Estos son los que acabo de conseguir. Alguno me tiene que salir. No, el dito. La verdad es que lo he hecho fatal. Caja 16. A 8 está. Buah, los he desperdigado. Espera, vamos a vaciar mis pokés en esta, por ejemplo. Y... aquí. Solamente encontré la pre-evolución de Scizor. Pero tienes el revestimiento... sí. Ah, yo lo tengo. Y tengo el revestimiento metálico. Si te lo paso, me lo devuelves. Por favor. Te desbloqueo a estos. Te saco los huevos y te paso los que quieras, ¿vale? Dame un momento que abro los huevos porque no sé cuál es cuál. Se supone que aquí está el Gocita. Así que ese ya me da igual. A ver, por aquí tiene que haber un Gocita, tío. Sandaconda. Aquí. Este es Gocita. Este es Gocita. Ya lo tengo, ¿vale? Vale, pues si tienes a los otros, a la Marouge y te paso el Scizor y me lo devuelves, te lo agradezco. ¿Cómo es tu nombre en el juego? No sé cuánto es para que se abran estos. Dime tu nombre del juego. Para saber si me he conectado contigo o no. No sé si para abrir los huevos aquí, lo del Volcarona y todo eso. Funciona. ¿Quieres algún AguPro? Vale. Pokeportal. Intercambio en conexión. Mete el código 4580. ¿Vale? Y me avisas. Yo mientras intento esto. Mira, ya se está abriendo uno. A ver qué Pokémon es.
Mira, el pato. Vamos a abrir otro. Vamos a poner otro. De los... los huevos que han salido. En la caja 6, el pato. Avísame cuando... cuando estés. ¿Vale? Me lo escribe... ¿Por qué? ¿No me ves o no me escuchas o qué pasa? ¿Se me escucha mal? ¿Por qué? ¿No me ves o no me escuchas o qué pasa? ¿Se me escucha mal? No, yo me escucho bien. 4580. Ah, vale. Ok, perfecto. Este parece... mira. Si quieres también a este. Al esprigatito. Me dices, ¿eh? Cuando estés. Y mientras voy abriendo huevos. Vale. ¿Quieres el de Fuecoco? Pues dame un momento que se abre. A ver cuál es. Más que nada es por saber cuál es, ¿eh? A ver si este ya se abre. Otro juego, Quasly, caca. El Quasly entiendo que ya lo tienes, ¿no? Tú escríbeme cuáles quieres para pasártelos, ¿vale? Estos son todos de Quasly, me cago en la mar. Estos sé que son todos de Quasly. Tenía que haber sacado el resto de Pokémon del inventario. Otro Sprigatito, me cago en la mar. De agua y el de fuego. Vale. Pues a ver si tienes suerte y ahí sale uno del de fuego, porque la verdad, si no hago otro picnic un momento... Otro Sprigatito, qué mala suerte, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el fuego, tío? El gatito, claro que puedo, hombre. Mientras los tenga. Y aquí me ha salido uno shiny antes. A ver, venga. Que se abran, a ver si sale alguno de Fuecoco. Va a ser el último, ¿no? Tiene que abrirse uno de Quaxly 100%. Aquí se abre uno. Tío. ¿Cuál se abrió? Pues uno de los que faltan es el de Quasly.
Porque ese seguro que lo es. Al fin, vale. Ya los tengo, ¿vale? Pues el de agua y el de fuego. Vale. Pokeportal. Ah, espera, que tengo que sacar el Scyther de la caja para darle el revestimiento metálico. Que si no, Pokémon. Scyther. Buscamos. Aquí. Lo movemos, ¿vale? Y vamos a bolsa. Y está en esto. No, en esto tampoco. Revestimiento metálico. Usamos. No, usar no. Dar a este. Vale. Perfecto. Es que el hábitat es. No es. No tal. Tú ya te has pasado el juego, ya has ido a la zona cero. ¿Metiste el código 4580, por favor? Es que el Scizor solo aparece. No, estoy en la Liga Pokémon. Vale. Entonces tampoco has ido a la zona cero con Damián. Con AguPro. Vale, perfecto. Vamos a ver qué tal te los envío. Oye, este no está mal, pero este... Bueno. ¿Quieres el de agua y el de fuego? Pues toma, intercambiamos. Primero el Scyther y ahora me lo devuelves. Te devuelvo yo a Gengar, ¿vale? Así te devuelve. A mí solo me faltan los Paradox. Con esto, creo que solo me faltan los Paradox. O eso creo. Ah, no, y el Amarouge lo tienes. ¿Tú qué tienes, Escarlata o Púrpura? Porque necesito el de Escarlata. Cuídalo bien. Va a evolucionar. Vale. ¿Tienes la evolución de Charcadet de este? Porque si no, necesito que mates a unos cuantos Bronzor. Creo que son 10 Bronzor. O bueno, 10 partes de Bronzor. Para... Te lo devuelvo, ¿vale? Y tú devuélveme el Scyther. Para que puedas coger en Ciudad Beta la armadura que ayuda a evolucionar a Charcadet. Y con eso yo completaría ya la Pokédex prácticamente. Me da igual, que aprenda lo que quiera. Luego se le puede recuperar. El número de la Pokédex. Voy. Es el...
Y yo te lo devuelvo si hace falta. Necesitas la armadura auspiciosa. Posible. Perfecto. Vale. Ahora, fue Coco, intercambiar. ¿Cómo me lo...? Vale. ¿Alguno más quieres? Estos parece que no tienes ninguno, porque están votando. Están votando a todos los de arriba. Estos. Ey. Estos parece que no los tienes. Necesitas alguno más, consigues a Maruge. Puede ser. Hola. ¿Pero consigues alguno o no?
Nada mal este Eevee, ¿eh? Tres inmejorables, no está nada mal. Vale. ¿Consigues al otro o no? Grupo. Cientos 96. Me falta el Amarouge y estos. Yo necesito ir a la zona cero. ¿Puedes conseguir a Marouge o no? Vamos a Ciudad Beta, te digo dónde se consigue eso. ¿Esto dónde? ¿Dónde los dejé, tío? Ahora. ¿Ya qué? Ya lo tienes, a Marouge. Y este otros a la zona cero, vale, a los otros dos, tío. Guaza Ciudad Beta.
¿Y a dónde están mis otros dos pokés? Este, quiero este, pero el de tu versión. Vale. Quiero este, pero el de tu versión. ¿Vale? ¿Dónde dejan mis otros dos pokés, tío? ¿Y dónde está? Cago en el mar. ¿Y cuál llevaba más? ¿Cuál era el quinto que llevaba? Lo tengo y vamos a intercambio. Yo quiero el de tu región. Vale, pues perfecto. ¿El de mi versión cómo se llama? ...166... Celerug. Vale, pues vamos a... coger portal... intercambio en conexión, lo mismo. AguPro. No, pero quiero la evolución. No quiero este. Necesito que lo evoluciones. Necesito que lo evoluciones. Mira, te digo dónde se consigue para evolucionarlo. Mira, vente a Ciudad Beta. Ciudad Beta era... no. O Pueblo Beta. Aquí. Donde estaba yo. Y Pueblo Beta. Habla con esta señora. Habla con esta. Y a ver si te vende o no te vende. Le tiene que dar la armadura, ¿vale? ¿Se ha ido la conexión o qué? ¿Ya no estamos en grupo? No te veo. Ahora. Y ahora. Si vas a bolsa. Aquí en armadura. Esta armadura, si se la das a un Charcadet, evoluciona. ¿Vale?
No, no es la misma armadura que la mía, ¿eh? La tuya se llama armadura. Armadura. ¿Cómo era, tío? Auspiciosa. La tuya es armadura auspiciosa. Ese sí, no tienes 10 fragmentos de bronzor. Mira, estamos al lado de un sitio donde hay muchos bronzos. Mierda. Mira, aquí. Aquí tiene que haber bronzos. ¿Dónde más? En esta zona también hay bronzos. Vale, si quieres vamos a la que quieras. A ver. Al área 3 sur. Vale. Perfecto. Aquí aparecen bronzor. Necesitas 10 trozos. Por esta zona. Creo que era. Aparece en bronzo. Pero ahora basta que tal, que los necesitemos para que no aparezcan. Que hay pocos pokés. Es que cuando se juega con otra persona, hay pocos pokés. 10 moneditas. Aquí también. Tal. Si eso, nos salimos del grupo. En conexión. A ver dónde estás. Mira, aquí hay uno. Agu. Vale, estás yendo para ahí, pues me voy aquí. Llevan un plis, ¿vale? Tú sigue. Un Sinx.
Cuando se está en grupo normalmente salen menos pokés, ¿eh? ¿Te has pasado? Vete a donde las ruinas, que en las ruinas hay bastantes. Pero yo creo que es mejor que nos salgamos del grupo, ¿eh? Luego si eso nos volvemos a unir, si quieres. En esta zona no la había investigado del todo. Me faltan aquí objetos por coger. No sé si los objetos vuelven a spawnear. Pero mátalo. Necesito o que lo captures o que lo mates. Es lo que necesito. ¿Qué te parece si nos salimos del grupo? Porque ahí suelen aparecer bastantes. Pero que cuando se está en grupo, yo creo que se hace peor. Sí, lo puedes capturar. Capturando también te dan trozos.
Ahí tienes otro. Y aquí atrás, donde el árbol, hay otro. Puedes comprobar en bolsa. No sé cómo te dan lo de los Bronzor. No sé si es trozo o Bronzor o algo así. O pedazo de Bronzor. A ver. Fragmento bronzo. Ah, el tiranitar es tuyo. Digo, caza aquí un tiranitar. Yo tengo 22 fragmentos. Maldito raro, mira. Mira, aquí atrás tienes más bronzor. Aquí atrás tienes uno. Mira, pero no tienes que capturarlo, necesitas esto, los fragmentos en la bolsa. Aquí atrás, Agu, aquí. Esa tormenta arena. Mira, ya. No, mierda, aquí tengo uno. A ver si al huir. Mierda, se va. Aquí tienes en el centro. Aquí, aquí. Tengo 5, vale. Ahora me avisas, ¿vale?
Falta uno, vale, genial. Dame esa monedita. Quería otro charcadet. Así ya te lo regalaba. ¿Y solían aparecer charcadet? No sé por qué no. No recordaba yo mal. Yo creo que es donde captura el mío. Vale, ha evolucionado a Marouge. Vale, perfecto. Perfecto, pues intercambiamos, nos conectamos para intercambiar. Ah, no, tienes que ir a Ciudad... Ah, no, que ya lo has evolucionado, de leches. Mira, aquí me salta como que... A ver, si capturo uno, así ya tengo el mío que está medio entrenado. Mira, aquí, para ti. Perfecto. Lo evoluciono. Perfecto. Y ya te doy este evolucionado y lo entrenas tú. Mira, me pude haber dado de ponerlo en el este, en el equipo. Aquí lo tengo. Charcadet. Paso al este. Y armadura, usar. Perfecto. Garra Umbría, te lo pongo por impresionar. Y vámonos a Pokeportal. Intercambio en conexión. Perfecto. Hago pro, intercambio, genial. Pues creo que por mi parte nada más, tío. Creo que voy a ir cortando, o me voy a la zona cero a intentar recoger los que me faltan, o eso. Si quieres te dejo mi código de amigo de Nintendo Switch en el chat, ¿vale? O si me quieres agregar. Perfecto. Sí, por finalizar el intercambio. Perfecto. Vale. ¿Qué iba a hacer yo? Coger a mi Paumot. Pero es que si no has ido nunca, te va a poner toda la historia si vienes conmigo. Yo puedo entrar directamente. Te va a poner lo de la historia
Si se tarda un poquito. ¿Vale? Vale, y yo comprobamos y solo me deberían de quedar tres, efectivamente. Me quedan tres nada más. Es el ferro paladín, el ferro púas y el ferro tal. Ir abajo de todo, porque yo creo que no me van a aparecer abajo de todo. Los que busco. A ver, ¿cuáles aparecen por aquí? El Volcarona lo tengo, ¿no? O me falta el Volcarona. A ver. No, mira, perro polilla. A ver si tengo suerte, tío. Y se captura con una veloz ball. No, ni de broma, ¿eh? Chispazo, no me paralices. Bostezo. Vamos a hacerle una llamarada que dice que es poco eficaz. Y otra más, perfecto. No le mates, por Dios, no le mates. Uf, perfecto. Está dormido como un tronco, sigue así, anda. Y una ultra bola. Vale, perfecto. Uno menos. Vaya, muchas gracias, Agu, por los intercambios. Eres un crack, chaval. Me has ayudado mucho. Vale, pues si este está en este nivel, no creo que aquí me encuentre un ferro púas por mi cara bonita. Un fan. Voy a meterme aquí a curar.
Sí, claro. Pues me acabo de cruzar con uno. Espera que te... Espera que te capture otro. No sé si seguirá, ¿vale? Por ahí arriba. Tengo que volver a subir. A ver si... El pingüino, yo creo que es de las dos versiones, que no es de la mía. No subo. Yo creo que es de las dos versiones. Así que me lo encontré por aquí arriba, creo que fue. Pariyama. Creo que también es de las dos versiones. Y aquí tengo el otro. Este sí que no. Porque tú tienes el otro. El del pasado. A ver si hay suerte y con una veloz ball. ¡Ah! ¡Qué rabia! Tío, pero me tienes que envenenar. Ah, no, esto no envenena. Bostezo. Ahora mismo estoy haciendo la liga Pokémon. Ah, pero no has podido entrar aquí, ¿o qué? Uf. ¿Qué le hago yo para...? Cambiamos de Pokémon y le hago un chispazo con este. ¿No te deja entrar aquí? Va, la liga Pokémon está en nivel 60. Estos están... Están nivel 50 y tantos, ¿eh? No, tío, lo maté. Ah, qué rabia. Va, si quieres te... Si quieres te paso este. A mí me da igual. El Ferropolilla ya lo puedo volver a capturar. Voy a bajar otro nivelcito. A ver si están por aquí los otros. No, un Corviknight no quiero. Está agitada. En la cueva esa no me quiero meter todavía. Pariyama, yo creo que es de las dos versiones. Así que nada. Y bajando, había visto una cueva. Voy a jurar.
voy a meter arriba. Pero yo creo que no me va a aparecer aquí, ¿eh? Aquí dentro. Tío, no quería. A ver, perro púas. Yo creo que aquí no va a estar, aquí dentro no va a estar. Era un ferrodada para ti, si lo quieres. Me voy a desconectar. Agu. No sé si sigues por aquí. Te paso estos dos. Y listo. Ya te he pasado el Hydreion, así que nada. Yo creo que abajo de todo no me va a aparecer si no hago un picnic o algo, tío. ¿Puedes intercambiar? ¿O no? Vaya. Claro, es que en medio de la Liga Pokémon no puedes, ¿no? ¿Por qué combate vas? Creo que hasta el cuarto no puedes salirte. Creo que es todo seguido. Me quiere sonar que es todo seguido. No me acuerdo bien. En este no he entrado. Pito agua y teleexplosión. Pocos Pokémon están apareciendo, Me voy a desconectar, ¿vale? Del Círculo Unión. ¿Y me puedo salir del círculo? Aquí abajo no puedo. Vaya caca.
A ver. Hydreigon no quiero. El Ferropúas. Vale, pues esto nada. No estoy seguro, pero yo creo que mañana seguramente me conecte a la misma hora, ¿eh? Por si quieres. Sígueme en Twitter, si quieres escribirme en Twitter, a lo mejor. Ahí te leo, que total nadie me escribe. Se cago, tremendo personaje. Calor. Vale, me voy a subir por aquí. Revolcarona. Que
Hola a todos, vengo a... Una boleta, bueno, importante. La opción que es el tercero a capturar es el carro palmas de tipo lucha eléctrica. Acá estamos para el cuarto, que es perro púas, que vamos a capturar, que es, digamos, esta versión futurista de lo que viene a ser Tiranitar. Pues, por ejemplo, acá estamos en el puesto de observación, el 1, que es el primero. Si vamos caminando hacia el segundo, acá a la derecha siempre aparece uno ahí medio loquito, a veces medio suelto. Pero si seguimos más seguro hasta el fondo de todo, antes de la segunda bajada, antes de llegar a lo que viene a... subir, pero tampoco me deja saltar, tío. Centro de observación, ¿dónde leches está? Centro de observación 1. Acá estamos para el cuarto, que... Dice que aquí. Pariyama. Aquí siempre aparece uno, dice el men este. Pues a mí que me lo explica. Pero a mí no me aparece. Mi suerte. Pariyama. Pues a mí no me... Es perro púas que vamos a capturar, que es, digamos, esta versión futurista de lo que viene a ser Tiranitar. Por ejemplo, acá estamos en el puesto de observación, el 1, el primero.
Sigamos caminando hacia el segundo. Acá a la derecha siempre aparece uno ahí medio loquito, ¿no? A veces medio suelto. Pero si seguimos más seguro hasta el fondo de todo, antes de la segunda bajada, antes de llegar a lo que viene a ser el puesto de observación 2, ahí está lleno. Es mucho más común encontrarlo. Siempre recuerden que si no lo encuentran, lo que tienen que hacer es matar a los Pokémon que están ahí, así aparecen nuevos y terminan apareciendo. Pero esta zona, digamos, es la más copada, la más fácil que aparezcan, ¿no? Nosotros podemos eliminar todos esos. Vamos a un salto. Bueno, en esta zona, si no aparecen mucho, empiezan a eliminar y terminan apareciendo. Pero bueno, podemos, por ejemplo, acá aparece el... Pues nada, me tuvo que tocar a mí la mala suerte. ¿Cuántos combates te quedan, amigo? El ferropúas. A ver, vamos para arriba otra vez. Yo me marcho, ¿vale? Si eso mañana me dices y estaré, yo creo que otra vez por aquí. Así que nada, si quieres lo intentamos mañana, ¿vale? Hasta luego.